Saludos, diablillos cibernéticos. El día de hoy hacemos un video que considero que es muy importante, ya que información respecto a este tema no se encuentra con muchísima facilidad, debido a que los anteriores participantes realmente no nos han dejado nada. Debido a que la historia de la participación de Colombia en este certamen, los participantes se han tomado el evento o el viaje o todo lo que ocurre con ello como una experiencia muy personal, dejando a los nuevos participantes sin información concreta con la cual uno pueda apoyarse para uno poder mejorar su participación o para que uno tenga un mejor desempeño en el concurso como tal. Ya en este momento el concurso ha cambiado, ha mutado de maneras muy diferentes a como eran hace 3 o 4 años. Así que en este momento ya no vale la pena hacer una retroalimentación de esos momentos. La entrada y el aprendizaje en la comunidad de cosplayers de Europa le ha dado un giro y un trasfondo diferente al concurso como tal, exigiéndonos muchísimo más como participantes. Al compartir un poco con el ganador del concurso de este año, me pude dar cuenta que la mentalidad es un poquitico diferente y que ellos, en el caso particular de Italia, se están apoyando. Y la persona que, por ejemplo, el que le ganó el año pasado, estuvo dándole consejos, estuvo ayudando al ganador de este año, y asimismo a su vez él va a darle un pequeño entrenamiento, una pequeña asesoría para que la persona que venga el año siguiente pues tenga un desempeño bastante notable dentro del concurso. Esto se convierte como en una carrera de relevos en donde tú le pasas la batuta o le pasas toda tu experiencia a la persona que va en el siguiente concurso, y eso hace muchísimo más grande el nombre del cosplay de tu país. Por eso podemos ver que el desempeño de Italia es muy bueno dentro de los concursos, y eso lo hace destacar muchísimo más por encima de los otros. Por eso es una responsabilidad de uno como participante poder darle o brindarle una asesoría, una guía al siguiente participante que se encuentre en el mismo concurso, para que la comunidad de nosotros brille, para que esto represente muy bien nuestro país y para que esto haga más grande el nombre de nuestra comunidad ante la comunidad internacional. Y no con eso estoy hablando particularmente del caso de Colombia, estoy hablando de varios países de Latinoamérica en donde tenemos la misma problemática. Así que, como lo dice en el título, esta guía está hecha pues para facilitar tu experiencia en Yamato Cosplay Cup. Obviamente no les voy a decir qué presentación hacer, porque eso ya hace parte de su proceso creativo como cosplayer, y yo tengo una visión para hacer las cosas y es posible que ustedes tengan una visión más creativa. Sin embargo, esa cantidad de tips que vamos a dar son muy importantes para que ayuden a facilitar mucho la experiencia. Ok, vamos a empezar rápidamente. El día anterior dejé un post en Facebook en donde muchas personas podían preguntar acerca de lo que pues podría ser como consejos que eran muy importantes. Las preguntas fueron muy buenas y muy puntuales, me gustaron mucho porque eran cosas que yo quería hablar en el video. Sin embargo, hay una que otra cosita que quisiera yo añadir además de eso. La primera cosa con la que uno va en la mente es que, como es una organización que tiene unas reglas muy estrictas, ahora hablamos de eso, que tienen como, digamos, un patrón de comportamiento muy, muy ordenado, entonces uno asume que de pronto el concurso como tal, o las personas que lo organizan o que están con uno, van a ser un poquitico hurañas, o que de pronto van a tener algún tipo de actitud un poquitico displicente, o que van a ser mandones o alguna cosa así, pero nada que ver con ese pensamiento. Las personas que están pendientes de uno como cosplayer son como una plataforma para que usted le salga todas las cosas bien. Son personas muy amables que, a pesar de que están cansados igual que uno porque están trasnochando, porque pues ustedes saben que organizar un evento no es fácil, más de ese calibre, pues son personas que están dispuestas a responder cada una de las preguntas. No son como esos organizadores que están siempre estresados y pegados al techo porque están ocupados en otra cosa. Nada que ver, esas personas siempre lo van a recibir a uno con una sonrisa, están dispuestos a colaborarle a uno lo que sea. Si uno les pregunta, tienen la respuesta exacta en el momento, y si no, le dicen más tarde se la doy, y se la doy en tal momento, y efectivamente así es. No le están a uno dando vueltas con nada. Son unas personas que tratan a sus invitados de lo mejor, o sea, no hay como una queja respecto al trato que tiene la organización como eso. Se siente uno muy bien, se siente uno como en su casa. Lo primero es antes del evento, el pre-evento. Antes de eso lo colocan a uno en un grupo de Facebook en donde le dan toda la gran cantidad de informaciones y de cosas que uno necesita saber para irse preparando para el evento. Ellos dan unas fechas muy puntuales para uno entregar ciertos materiales que ellos le piden a uno. Es muy importante que usted cumpla con cada una de las fechas. Si usted le dicen el 26 se entrega toda la documentación, en esta documentación van fotos del personaje, va a ser que exactamente va a ser usted la presentación, qué elementos va a usar,
todo eso va inventariado y usted no puede utilizar nada más allá de eso. Lo mismo cuántos ayudantes va a usar y todo ese tipo de cosas, toda esa información debe ser muy clara y debe estar muy estipulada en este punto. Otra de las cosas importantes es que ustedes tienen que atender cada una de las recomendaciones de la organización. Si la organización le dice esté a las 8 de la mañana porque el bus lo va a recoger, a las 8 de la mañana este se usa ahí, no es como acá en Colombia que todo el mundo se tarda media hora más. No, si usted le dicen a tal hora esté para una reunión, a esa hora tiene que estar porque allá son muy, muy cumplidos. Entonces es muy importante que usted esté a horas puntuales y que sea una persona que esté pendiente de las cosas. Yes Amaris Dávila. ¿Tiene que tener visa para ir? ¿Cuánto dinero hay que llevar a la hora del cambio en la moneda? ¿El reglamento de actividades del evento Yamato? ¿Exigencias y elaboración de los cosplays? No, no es necesario tener visa, únicamente con el pasaporte puedes ir. Pasaporte pues lo consiguen, averigüen en su ciudad cuál es la parte donde se consigue. El precio del pasaporte aquí en Colombia es como de 160 mil pesos aproximadamente. Para los que creen que no se necesitaba dinero para ir, sí se necesita dinero para ir. Obviamente no necesita ser millonario porque ya la mayor parte de las cosas están cubiertas tanto por Yamato Cosplay Cup y por el evento que te dio el pasaje. Así que la mayor parte de las cosas que son caras ya están cubiertas. Sin embargo, es muy importante que cambies dinero desde acá, desde Colombia o desde el país en donde estés. Es muy importante que lo cambies porque cuando usted llega al aeropuerto, en el aeropuerto las tasas de cambio son más altas, o cuando llega allá al país es muchísimo más caro. El cambio del real entre el peso son muy parecidos, está más o menos a cada real está a 850, 900 pesos aproximadamente en ese momento. Ustedes saben que la tasa es variable. ¿Para qué se necesita el dinero? Y esto va con una recomendación extra. Por favor, pidan a los organizadores de su país o de donde ustedes estén que les compren el pasaje para que ustedes lleguen el día viernes. Es una, digamos, uno de los requisitos que se necesita. Por lo menos yo llegué muy temprano en la mañana y pues obviamente el desayuno ni el almuerzo del día viernes cuando uno llega Yamato Cosplay Cup no se lo cubre a uno, pues porque ese es el momento en donde están de tránsito los participantes y ellos no responden por eso, responden por tu comida desde el viernes en la noche. Por lo tanto, cuando uno llega al aeropuerto, pues uno llega con hambre y necesita tener dinero para poder comprar. Dinero que, como les digo, debieron haber cambiado con antelación aquí en Colombia o en el país de donde vengas de origen. No vayan a cambiar a Brasil porque es muy difícil. No cambien en Brasil porque usted no sabe dónde ir a cambiar y las tasas son mucho más altas. Y si da la casualidad que van a hacer alguna escala en algún otro aeropuerto de algún otro país, pues entonces cambien algún dinero que se necesita. No les voy a decir lleven 3 millones, lleven 2 millones, lleven 100 mil pesos, porque eso lo depende de cada quien, depende de lo que ustedes quieren comprar, pero por lo menos para sobrevivir entiendan que en los aeropuertos la comida es muy cara, que un desayuno cuesta más o menos unos 25 mil pesos, que eso refiere más o menos unos 30 reales, más o menos así, haciendo el cálculo mal hecho. Muchas veces uno no logra saber cuando uno llega a un sitio extraño en dónde es la comida más económica o más barata, entonces normalmente termina uno pagando comida un poquitico más cara, así que cuenten más o menos con una comida más o menos de unos 25 o 30 mil pesos por cada, digamos, por cada comida. Después de que uno sale del aeropuerto, pues entonces ya está uno cerca del hotel y ya se puede uno solucionar de alguna forma. A uno no le cobren a uno el almuerzo el día que uno se va, o sea, el día lunes. Ese día no tienes almuerzo porque ese es un día también de tránsito y Yamato no te paga eso. Si van a llevar comida, por favor que sea de paquetes, no vayan a llevar a ningún otro país, ni que voy a llevar la hojita de tamal, ni que voy a llevar el sándwich con cebolla y tomate, porque si no apenas pasa esa vaina por el detector, eso va a aparecer como si usted llevara marihuana. Está prohibido. Para las personas que no entienden por qué está prohibido, por favor busquen y lean un poquitico acerca del tema. El reglamento pues es un reglamento muy estricto, es una muy organizada de descuentos. No pongo el reglamento pues porque no sé si de pronto pueda molestarle a ellos o algo así. Más o menos muchos de los concursos que están aquí en Colombia se basan más o menos en esas reglas y son muy parecidas. Tienen muchísimas reglas de comportamiento de hotel y otras cosas, pero eso ya hablaremos más ratito. Las actividades generales del evento como tal lo ponen en la página y las puede uno revisar. Las exigencias de la presentación y de la elaboración del cosplay son que usted sea perfecto. El que sea más perfecto y más parecido al personaje, pues es el que se lo gana, como en cualquier otro concurso. Lo que pasa es que aquí los estándares están mucho más altos. Jorgito Torres pregunta, ¿arte escénico del cosplayer o mecanismos electrónicos? Eso es una de las cosas que también me preocuparon muchísimo cuando vi la presentación de Luca, el amigo de Italia, cuando trajo toda esta cantidad de, digamos, de aparatos electrónicos y de cosas
que eran muy tecnificadas para el asunto. Yo creo que el cosplay está evolucionando hasta un punto en donde ya estamos empezando a echar mano de la tecnología para poder maximizar muchísimo más el traje. Es muy importante ir evolucionando. No sé para dónde irá en este momento, digamos, este punto como tal, porque digamos que es nuevo, es una cosa que no se había hecho antes, creo yo. Los últimos dos concursos han sido como puntos de inflexión para muchísimas cosas. Afortunadamente en este concurso fue donde más hubo nivel respecto a los últimos 4 años. El hecho de que también vengan participantes de Europa hace que el concurso empiece a llevar otras ideas que también tienen allá y nos exigen a nosotros mismos como cosplayers a empezar a buscar otras fórmulas como la tecnología o como otro tipo de cosas para poder llamar la atención y para poder hacer una excelente presentación. Poniendo la pregunta directa, yo creo que siempre debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Porque si usted tiene un traje muy feo y hace una mala presentación, pero todo el resto se mueve y todo funciona, pues obviamente no vas a ganar. Gabriel Montenegro Rubio pregunta, y Sergio Leonardo Sánchez Méndez también hace la misma pregunta. ¿El video de la presentación debe llevarse obligatoriamente en portugués? ¿Presentación en idioma local o el original? En los años anteriores creo que era muy importante que los participantes hicieran sus presentaciones en portugués, pues para que usted tuviera una conexión y... Cállate celular. Y para que se tuviera una conexión con el público y para que también los jurados lo entendieran. En este momento, como están entrando tantos participantes de Europa, el idioma se está volviendo muy importante. El inglés está también siendo muy importante dentro del concurso. Así que el idioma es más como una estrategia de bueno, si quiero hacerlo en inglés es para que lo entiendan los jurados. Si lo quiero hacer en portugués, pues la idea es que lo entienda la mayor masa de la gente y también poder tener una empatía mayor con el público y seguramente con los jurados que tengan el mismo idioma. Entonces yo creo que el idioma en este momento está cambiando un poquitico, o de hecho hubo personas que lo hicieron en español, y yo creo que el idioma no está siendo como un factor determinante. Si me lo preguntan a mí, yo preferiría hacerlo en portugués todavía, aún preferiría yo hacerlo en portugués. Yo lo hice en portugués y creo que esa es la fórmula. Sin embargo, seguramente en los años siguientes todas esas cosas irán cambiando. Gabriel Montenegro pregunta nuevamente, ¿pantalla o escenografía? Yamato invierte muchísimo en la pantalla y yo creo que también funciona como una ayuda para uno no estar llevando cartones y estar ambientando todo. Por favor, utilicen la pantalla. Yo, después de haber visto mi presentación y la presentación de otros participantes, yo creo que la pantalla va a ser uno de los factores determinantes para que las cosas nos salgan muy bien y para que podamos utilizarla como una herramienta para poder maximizar la presentación. Entonces traten de llevar la menor cantidad de elementos que sean como escenografía, porque usted tiene una escenografía atrás. Aprovechela, ya que en este momento se me ocurren muchísimas ideas muy, muy guas para poder hacer aprovechando esa pantalla, que es una pantalla de LED. Bueno, eso es todo por este video. Voy a hacer una segunda parte porque seguramente esto se va a ir muy largo. Tendremos las otras cosas para complementar este video para que ustedes la puedan ver. Así que estén pendientes porque los voy a estar editando y voy a esperar poderlos subir los dos. Ya saben que tienen que compartir esto en sus muros. Póngalo en los países que sean necesarios porque el conocimiento nos puede servir a todos. No nos llenemos de envidias ni de egos pendejos, que eso no nos sirve a nada, no nos sirve a nosotros como comunidad ni como país, cerrándonos en conocimientos tan bobos y tan pendejos como estos, que aunque parece que sean así como muy estúpidos, si uno no sabe estas cosas pequeñas, pues a veces la participación se puede poner un poquitico más complicada. Ya saben cómo funciona esto, pongan el dedito así en la parte de abajo, está el botón de suscripción, le tienes que picar ahí, es el botón rojo para que estés conectado con todas las cosas que estoy por hacer y con las cosas que tengo planeadas para este canal. Ya también pueden ver mis redes sociales, que también las pongo aquí abajo, donde pongo información importante, y cuando me pierdo a veces de YouTube, pues ahí estoy avisando. No siendo más el motivo de la presente suerte, es que les digo, agonías.